Braguense, particularmente o Nordeste Transmontano, tem por tradição o pão, essencialmente o centeio. Este que vemos traz é o sinónimo disso. O próprio centeio em si, que é cultivado desde há séculos aqui em Trás-os-Montes por ser uma terra fria, uma terra com menos alimento, mas que se dá perfeitamente aqui o centeio, aquele que nós podemos ver aqui detrás de nós, que hoje, inclusive, o cultivamos aqui e moemos numa moagem de Bragança e vem para esta padaria a ser transformado e levado a todos os cantos do país. Os principais marcos da nossa empresa, o que é que nos identifica é inovação e tradição. Bueno, el mundo de las harinas es un mundo que ha tenido unos cambios importantes en los últimos años. Hay grandes actores en ese mundo que bueno, pueden luchar por volumen y las pequeñas harineras, que era la mayoría de las que teníamos en nuestra comunidad autónoma y en la zona fronteriza con Portugal, tienen que diferenciarse. Entonces, hoy en día las harineras pequeñas y medianas tienen que hacer un esfuerzo ni más de muy importante y conseguir poner en el mercado ciertos productos que no tengan esos grandes actores y por tanto puedan defender precios y puedan defender un mercado. Cabe destacar que aproximadamente un 30% de la producción española de cereales se produce o se fabrica en este caso en Castilla y León. La importancia para intentar, sobre todo, fijar población en un sector tan arraigado como es el sector cerealista es trascendental y fundamental para poder mantener la población, mantener una estructura económica y mantener un trabajo digno en toda esta región, tanto de España como de Portugal. En Molinos del Duero, ahora mismo somos alrededor de 30 personas. La verdad es que en los últimos años hemos ido aumentando la plantilla. Y si sumamos a todas las empresas de nuestro grupo, los accionistas de Molinos del Duero, entre personal contratado directamente y autónomos de actividad directa, estamos teniendo más de 55 familias, lo cual genera una gran responsabilidad y a la vez alegría por poder generar empleo en nuestra región. Para conseguir harinas de buena calidad, el proceso empieza en el campo. Es fundamental también una buena selección de las variedades de los cereales por sus características harinopanaderas, organolépticas, nutricionales, cereales convencionales y cereales ecológicos para hacer productos sostenibles. A investigación y innovación en esta área es de extrema importancia. Porque cada vez mais o consumidor quer produtos mais inovadores com uma grande qualidade nutricional. O laboratório colaborativo Transcolab tem colaborado muito no âmbito deste projeto, no desenvolvimento de descoberta das necessidades que existem neste setor cerealífero, tendo também encontrado novos desafios que se podem encontrar neste setor. Para além disso, tem persistido daqui também com a colaboração entre as entidades de ID, que somos três neste consórcio, com as empresas, que são sete, de forma a transmitir todo o know-how e todo o conhecimento que temos desenvolvido em ciência para as empresas, e daí resultou diversas demonstradores de forma também a desenvolvermos também diferentes produtos diferenciadores também que atualmente podem estar já no mercado. Lo primero que hemos hecho es ponernos en contacto con las empresas, ver cuáles eran sus demandas, en qué les podíamos ayudar mejor y en función de eso trabajar y trabajar muy estrechamente junto con las empresas. Había algunas empresas del consorcio que tenían mucho interés en algunas harinas que no suelen utilizarse en el mundo de la panificación, como harinas de castañas o harinas de leguminosas. No es fácil incorporarlas en los productos y hay que estudiar cuál es la mejor manera de incorporarlas. Hemos estado trabajando
con un catálogo de subproductos de la industria alimentaria, como pueden ser subproductos vitivinícolas, ollejos, semillas, como pueda ser también la piel de las patatas, en general de las variedades rojas. Es decir, estos productos se está trabajando para que sean realmente aditivos en el sentido de conservantes, colorantes y antioxidantes, sobre todo naturales, que se puedan aplicar, ¿no? También una previsión futura de poder ir a otros productos que son residuos de la industria agroalimentaria, que pueden ser innovadores, como pueda ser o de trabajar con residuos de remolacha o trabajar también con residuos de hojas de olivos, con otro tipo de residuos. Os ingredientes naturais podem efetivamente ajudar na formulação dos produtos tradicionais, porque estes ingredientes vão trazer um maior aporte nutricional ao produto, mas também um aporte de funcionalidade, de dar uma funcionalidade ao produto final, porque muitos destes ingredientes naturais têm propriedades biológicas que podem ser benéficas para a saúde do consumidor final, como também ajudar na prevenção de certas doenças. La dieta mediterránea, además de recomendar el consumo de alimentos vegetales como frutas, verduras, hortalizas y pescado, se basa en tres pilares fundamentales, que son el aceite de oliva, la vid y los cereales. Un 50 a un 60% de la energía que nos proporciona la dieta ha de proceder de hidratos de carbono que son abundantes en el pan. Son azúcares de lenta disposición que se absorben lentamente y por tanto los niveles de glucosa en sangre se mantienen estables durante más tiempo. Esto es importante en el caso de personas que padecen diabetes, por ejemplo. El tema de formación y movilidad de investigadores es fundamental, ¿no? Porque ¿cómo puedes tú conseguir el conocer las necesidades de una empresa si no estás en esa empresa viviéndola y viendo sus necesidades? Que en el fondo es la esencia de este proyecto, colaborar con esas industrias en sus productos para que sean competitivos mediante investigación e innovación. Es fundamental que programas como el POCTEC se siga trabajando en proyectos innovadores, especialmente en zonas transfronterizas. El aprovechar los recursos endógenos con los que contamos, así como el fijar población, intentar frenar la despoblación con la que nos estamos encontrando, tiene que ser una de las áreas en las que continuemos trabajando en los próximos años. Clarísimamente, los logros que se han conseguido en el proyecto, más que unas líneas de investigación, que las hemos hecho como las hacemos en cualquier proyecto, es la interrelación que hemos conseguido entre empresas y universidades. Yo creo que empresas que no estaban colaborando con las universidades o universidades que estábamos aquí cerca y que a lo mejor no conocíamos algunas empresas, hemos empezado a colaborar y estamos seguros que esa colaboración no va a acabar con el proyecto, sino que va a seguir con el futuro.